damos una cordial bienvenida al cuarto capítulo del programa Al Sur del Biobío, una iniciativa de la Municipalidad de San Pedro de la Paz que busca mostrar el acontecer más importante del municipio. Los invito entonces al Sur del Biobío. El SAR de Candelaria es el primero de la región del Biobío y uno de los 7 comprometidos para la zona del Gran Concepción. Su infraestructura tuvo una inversión de más de 700 millones de pesos y beneficiará a más de 42.000 sanpedrinos y sanpedrinas. Los invito a conocer la nota de inauguración de este nuevo espacio destinado a cuidar la salud de los habitantes de esta hermosa comuna. Ya se encuentra en funcionamiento y atendiendo a la comunidad sanpedrina el primer SAPU de alta resolución de la región del Biobío. Se trata del nuevo SAR San Pedro, ubicado junto al CESFAM de Candelaria y que tiene por objetivo complementar la atención primaria de salud, el cual abrió sus puertas en abril y presta sus servicios desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana de lunes a viernes y las 24 horas los sábados, domingos y festivos. Esta obra no ha traído mucha esperanza y mucho bienestar y calma en el devenir diario de nuestra salud. Creemos de que va a llegar a cubrir nuestras necesidades en lo que corresponde al servicio primario y ojalá que puedan llegar más cosas que nos haga estar mejor en lo que es la parte de salud. El nuevo SAR sanpedrino cuenta con 500 metros cuadrados que significaron una ampliación de la infraestructura del CESFAM San Pedro y una implementación técnica de última generación que comprendió una inversión de más de 700 millones de pesos. La verdad es que el SAR que está hoy día en funcionamiento no dista para nada de un servicio de urgencia tradicional del ambiente hospitalario en cuanto a la calidad de los servicios que está prestando. Lo nuevo, exámenes de sangre, entrega de medicamentos, salas de reanimación y un box para el diagnóstico con radiografías, además del sistema de telemedicina conectado con el Hospital Regional de Concepción, lo que permitirá realizar diagnósticos a distancia de manera mucho más expedita. Todo esto dispuesto al servicio de la comunidad sanpedrina. Ahora, junto al equipo humano y profesional, se podrá resolver patologías que antes tenían que ser derivadas a otros recintos hospitalarios. Aún así, el nuevo SAR de San Pedro de la Paz cuenta también con una ambulancia y chofer permanentes para posibles traslados de urgencias mucho más complejas. Actualmente existe en cada turno alrededor de 15-16 personas. Se incorporaron algunos profesionales nuevos que no existían antes de la atención de urgencia, como son enfermera el turno completo, tecnóloga médica que va a trabajar el tema de las radiografías y se aumentó notoriamente el personal de técnico paramédico que va a permitir una atención más completa y más compleja. Este SAR va a permitir que 40.000 personas de aquí de Candelaria o San Pedro de la Paz puedan ser atendidas con una alta resolutividad. Esto es parte de una red de equipamiento de salud que vamos a tener, porque esto mismo lo vamos a replicar en Boca Sur. También en Boca Sur estamos haciendo el SECOF, que ya está próximo a terminar. Y ya tenemos también la aprobación del consultorio de Lomas Coloradas, que va a ser una edificación de 2.000 metros cuadrados, más o menos. El actual tiene 600, que va a permitir entonces que nosotros podamos asistir a nuestros vecinos de muy buena manera. El sello de San Pedro de la Paz es ser una ciudad cultural, visión que se fortalece con la gestión de la Corporación Cultural, que a través de sus diversos talleres artísticos ha beneficiado a más de 10.000 niños y niñas. Los invito a conocer su oferta programática en la siguiente nota. Con más de 10 años de trayectoria, la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz se ha convertido en un referente de desarrollo y gestión cultural a nivel regional. Dentro de su hacer, solo en sus talleres artísticos, son más de 2.000 alumnos los que han pasado por sus salas, integrando un aprendizaje dinámico y participativo. Bueno, nosotros subimos de la corporación en realidad buscando opciones y creo que la Corporación Cultural, como tiene el respaldo de la municipalidad, me pareció un ente serio.
Y presta un servicio en el fondo a la comunidad. Vemos que ese es su principal interés, más que un tema comercial como pueden ser otras escuelas. Por lo tanto, creímos que era la mejor opción como para partir al menos. No sé, para adelante vamos a ver en el transcurso de cómo vemos el avance de nuestro hijo. Cómo evoluciona, cuál es el interés y cuáles son las habilidades que tiene para seguir desarrollando esto en la manera y en la medida que él quiera seguir indagando en guitarra. Los talleres inician su proceso el mes de abril y están en condiciones de aceptar a nuevos alumnos todo el año. Tenemos clases implementadas en este momento desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y estamos viendo un horario complementario de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Si estás pensando en desarrollar tus talentos, acércate a la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. Mayor información en sppcultura.cl. Recientemente, 146 familias se vieron beneficiadas con el programa de protección al patrimonio familiar, lo que les permitirá cumplir sus sueños de mejoramiento de su hogar y de su entorno. Les invitamos a conocer la siguiente historia. Todo esto empezó para el terremoto. Bueno, el terremoto, nosotros estábamos hace tiempo con la idea de querer cambiar los techos, que estos techos son de pizarreños, todos son pizarreños. Se los entregó la casa con pizarreños, todas. Y empezamos que necesitábamos cambiarlos, porque por el mismo problema de salud, todo empezamos con el... Llegó el terremoto. Nos acercamos a la EJI municipal en ese entonces y nos dicen que hay un programa donde podemos cambiar por terremoto los techos y gratis, ¿ya? Pero tenían que ser evaluados, ¿ya? Postulamos, buscamos gente, postulamos acá en la villa y se nos adjudicaron 48 techos, ¿ya? Los cambiamos todos, felices porque ya las casas tenían su tiempo, estas casas son del 87, ¿ya? Y cambiamos todos los techos, ¿ya? Gente en ese entonces quedó sin el proyecto, sin haberse adjudicado el proyecto. Llegó la idea de que por qué no postulamos a las personas que quedaron afuera con plata en este caso, porque se pedían la unidad de fomento para cambiarla. Ahí cambiaron todo, nos cambiamos todo y nos gustó la idea. Seguimos, vimos las carencias de la gente, de las personas que vivían. En ese tiempo fue solamente la villa. ¿Ya? Y ahí, como le contaba, había una abuelita que se había caído varias veces. Fuimos a ver la casa, el piso, un piso entregado ya después de cuántos años, unos 20 años, ya tenía hoyos. Una persona de 80 y tantos años se había caído varias veces. Veamos, hablemos con la hija si podemos cambiar piso. Cambiamos piso. La casa le cambió, pero todo al tiro. O sea, ella veía sus muebles, feliz, porque. Me dijo, el piso me cambió la casa, hasta la pintó, pasaba pañito, bien. Y después seguimos, se corrió la voz que la Villa de los Huertos estaba trabajando más todavía. Nos llegó gente de San Pedro de la Costa, gente de Boca Sur Viejo, ya eran el proyecto fachada. Las casas ya estaban viejas, había que cambiarlas. Así que empezamos, ya ahí ya se hizo más grande todo el proyecto y ahí llegó gente de distintos sectores. Y lo mejor de todo esto es que uno ve que hace algo bueno por la gente, más que nada, porque uno como dirigente no gana nada. Yo al menos aquí no puedo decir que gané algo, me pagan algo, no. Pero la satisfacción de ver el cambio en la gente, en ya la manera de vivir es diferente, hace que la cambia harto, y más encima la eje que ayuda. Nosotros, ellos mismos dicen, Gali, ¿puedes agrupar este grupo? Vamos con el grupo. Así que gracias a Dios, de todos estos años que llevamos, hemos ganado fácilmente unos 10, 15 proyectos. Entre cambio de piso, cambio de techo, fachada. Y ahora estamos con un proyecto grande que es el proyecto térmico.
emergencia igual va a cambiar 100% la calidad de vida. El apoyo ha sido constante en los certificados, en las niñas de los fichas de protecciones sociales, no entregan fácilmente los pedidos, la eje municipal en este caso, que es, pero yo llamo a las niñas fuera de horario de trabajo y ellas contestan igual. Y eso yo creo que ninguna municipalidad tendría que estar muy metida con todo para poder decir sí, contestemos. Don Manuel, igual. Yo en ese aspecto yo creo que sin la municipalidad, la eje municipal, esto no se podría hacer. O sea, no podríamos, porque todo tiene un costo en sacar certificados, cosa que ellos fácilmente lo hacen. Con el fin de potenciar el trabajo educativo entre profesores y los estudiantes, la Municipalidad de San Pedro de la Paz habilitó 6 espacios multifuncionales amigables, los que tienen una inversión de 135 millones de pesos y que servirán para realizar distintas actividades extraescolares y también deportivas. Los invito a conocer más de esta iniciativa en la siguiente nota. Con una inversión de 135 millones de pesos, el DAEM de San Pedro de la Paz, en conjunto al Departamento de Infraestructura, desarrollaron la iniciativa de cierre de patios techados de 6 establecimientos de la comuna, entre ellos la Escuela Enrique Soro, Sargento Candelaria, Luis Acevedo, Liceo San Pedro, Colegio Galvarino y Nuevos Horizontes. El proyecto de cierre perimetral de multicancha de la Escuela Luis Alberto Acevedo forma parte de un conjunto de 6 establecimientos que también sus multicanchas techadas están siendo perimetralmente cerradas. La idea de esto es poder contar con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades, sobre todo cuando el clima no nos permite hacerlo. El proyecto busca mejorar los espacios de entretenimiento y de trabajo educativo de los profesores a sus estudiantes, con el fin de entregar un espacio amigable para la práctica de deporte. Como ven, para nosotros ha sido súper importante el cierre de todo el gimnasio, porque aísla el frío, aísla la lluvia, nos permite hacer muchas más actividades en invierno, donde se nos pasaba el gimnasio porque solo era un patio techado. Así que hemos tenido nuevas actividades, ocupamos mucho mejor el tiempo. De esta forma, el DAEM pretende consolidar el trabajo formativo de los alumnos y alumnas y que los estudiantes tengan nuevos espacios para la entretención. Me gusta esta cancha porque está techada y ahora podemos jugar mejor porque no nos cae la lluvia y no lo resbalamos. En definitiva, esta nueva iniciativa da la posibilidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de estos valiosos espacios, otorgando la oportunidad de mejorar la calidad de los establecimientos municipalizados de San Pedro de la Paz. Impulsar el desarrollo social a través de la participación ciudadana activa es una de las premisas que ha impulsado la gestión del alcalde Audito Retamal a través de diversas instancias en donde sanpedrinos y sanpedrinas se han transformado en constructores de la ciudad. Los invito a revisar la siguiente nota sobre participación ciudadana. Este año, la Municipalidad de San Pedro de la Paz tiene disponibles 136 millones para las organizaciones vecinales a través de los presupuestos participativos. Los proyectos podrán ser postulados a través de 3 medios: proyectos elaborados pero no adjudicados entre el 2012 y 2015, iniciativas provenientes del Banco de Proyectos y nuevas iniciativas de los vecinos. La votación para los presupuestos participativos se realizará el próximo 3 de julio y los vecinos lo podrán hacer en línea o en forma presencial en sus distintos sectores. Con una inversión de 67 millones de pesos, 217 luminarias del sector Michaihue tienen la tecnología que permite un ahorro de energía y mayor luminosidad, beneficiando a los vecinos del sector. Los invito a conocer la siguiente nota. Thank you.
a San Pedro, llegué por amor, porque conocí a mi polola. Y de ahí nos vinimos, o sea, yo me vine a trabajar, me quedé por acá, me casé con ella y por razones llegué aquí a la población La Estrella como forjador, porque este sector no era población, era una toma prácticamente. La población La Estrella es súper grande, es larga y la comunicación es más del sector de nosotros, que este sector es súper tranquilo. Yo lo considero tranquilo porque yo ahí al 25 años aquí ya y gracias a Dios nos conocemos todos, mis hijos se criaron de niño acá. Aquí nosotros cuando se nos hizo la primera iluminación, se hizo con un sistema que prácticamente para este sector no servía, que era el tendido eléctrico era de aluminio. Entonces como el aluminio se cruzaba con el cobre, se sulfataba con la lluvia, con el aire de marino, entonces vivíamos con la luz cortada, se cortaba tanto así la domiciliaria como la calle. Entonces cuando teníamos un problema ya hay que estar llamando a la compañía y nosotros después ya optamos por ver acaso había una posibilidad de hacer un mejoramiento en cuanto a la iluminaria. Y se nos hizo este proyecto de cambiarla, que está de LED, que son súper buenas, clarísimas en la noche sobre todo, por todos lados se ve como de día en la casa, prácticamente dentro de la casa se ve clarito igual. Y súper bueno el sistema y al menos estamos contentos porque se ha hecho algo que se ve como población, algo más ordenado, más bonito y a la vez participativo porque sé que se está haciendo en otro sector igual. No es tanto más que diga uno seguridad, sino que da como tranquilidad, porque el sector aparte de ser seguro es tranquilo y entonces uno se siente como más cómodo en su sector, pues prácticamente en nuestro sector, en nuestro barrio donde nos sentimos bien y donde llevamos tantos años que a lo mejor vamos a quedar acá hasta el último hueso, como se dice, uno nunca sabe. El año 2015 nace el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, unidad dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, que busca brindar asesoría y apoyo psicosocial a quienes sufren algún delito en la ciudad. Una iniciativa impulsada por la gestión del alcalde Udito Retamal, que ha sido muy valorada por la comunidad sanpedrina. A continuación, los invito a conocer más información de esta unidad. Lo que sucede cada vez que una persona está enfrente o enfrenta algún tipo de delito violento, estamos enfrentándonos a algún tipo de trauma que se le genera a la persona o algo chocante, un impacto muy fuerte que puede generar múltiples cambios en su vida. Altera el ritmo de vida que lleva la persona hasta ahora. El hecho de que la municipalidad haya tomado carta en este asunto, no sé, por una forma de que nosotros como habitantes de San Pedro de la Paz nos sentamos más seguros. Tener un lugar donde nosotros poder sentirnos acogidos. El hecho de que estén a disposición profesionales para las personas que están sufriendo una situación de delincuencia también es otra gran cosa. Porque lamentablemente el hecho de sentirse invadido dentro de su propia casa es una inseguridad tremenda. Importante recalcar que nosotros tenemos una amplia red con la cual nosotros trabajamos. Es por Carabineros, o por PDI, o por CEFAM. Hay múltiples entradas al Centro de Atención a Víctimas de San Pedro de la Paz. Se contactan con nosotros y nosotros como UPLA Psicosocial, con mi compañera, acudimos al sitio del suceso. Intentamos previamente informarnos un poco sobre lo que está sucediendo con la persona, o lo que sucedió cuánto tiempo antes, qué tipo de delito, qué tipo de problemática ocurrió. Acudimos al sitio, conversamos con la familia, tratamos de conversar con los vecinos si es que no es posible acceder inmediatamente a la familia y tratamos de hacer algún tipo de intervención en crisis o contención en primera instancia, que es tratar de reducir un poco los niveles de ansiedad y tratar también de entregar un poco toda la oferta programática de la municipalidad, además con la que nosotros también trabajamos como red y poder prestarle la ayuda inmediata a la persona. El robo que nosotros sufrimos fue uno de los más fuertes de los que se habían dado a la fecha en el sector, digamos. En el primer momento uno ve mucha gente. Yo el día del asalto vi mucha gente acá, pero sí me llamó la atención el que había una persona que se dedicó con todo el frío que hacía ese día a sostener a mi hija, que en ese momento era la víctima real, digamos, o la inmediata.
Y desde ese día nosotros no hemos dejado de estar en contacto con la unidad de víctimas. Están siempre súper preocupadas de estar llamando, de recoger no tan solo las impresiones o saber el estado emocional de Catalina, sino que el nuestro, el mío como mamá, el de mi hijo menor, que somos los que estuvimos más involucrados, digamos. El año pasado, el programa de asistencia vecinal y sus dos móviles siguieron contribuyendo en la prevención y seguridad de los vecinos y vecinas de San Pedro de la Paz. Fueron cerca de 45 llamados diarios los que recibió cada uno de los móviles, lo que significó una atención a más de 16.000 sanpedrinos y sanpedrinas. Para conocer detalles, te invitamos a ver la siguiente nota. Ayudar a la comunidad, al vecino, lo fortalece, es tremendo eso. Siempre estar atento, cuidando aquí a la comunidad, es lo que necesiten. Entonces eso a nosotros en general lo fortalece una enormidad. Yo cuando, como el problema que tengo es de unos vecinos que realmente no conozco, pero que me hacen mucho daño, entonces los busco y ahí, bueno, ahí me consuelan un poco, me acompañan también. Estoy muy agradecida de todos porque me han ayudado, me han estimado y los recuerdo siempre con harta gratitud. Sí, lo reconoce mucho la gente, lo reconoce mucho porque hay veces que nosotros llegamos primero a los procedimientos que los carabineros, ellos están ocupados igual, así que la gente agradece mucho eso, así nosotros controlamos las circunstancias del procedimiento. Ha dado buenos resultados. Sobre todo lo que es roba a domicilio, asalto a negocio. Bueno, nosotros en la ronda consiste estar en la seguridad al ojo vivo, como se dice. La verdad, las cosas que ha sido un nuevo servicio que efectivamente es muy bueno para la comunidad, porque es un servicio que es disuasivo, más que nada. Un servicio disuasivo para la gente, para que ellas puedan apoyarse en ello, sacar información, llamarlos cuando tengan problemas. Y la verdad, las cosas que ese es el tema, más que nada apoyar a la comunidad en los casos de la delincuencia. Cuando uno transita por las distintas calles de pasaje de la comuna, uno se da cuenta de cómo la gente le gusta que uno... ellos se sienten protegidos. Se sienten protegidos cuando lo ven pasar por la baliza. Uno se acerca, interactúa con ellos y ellos le dan su expresión. Algunos que no tan positivamente, pero la mayor parte es positiva. O sea, dicen estar contentos, se sienten seguros. Nosotros, si bien no tenemos el mismo rol que carabinero, pero sí la función de nosotros, si nos llaman o estamos en alguna situación que se pueda presentar riesgosa, en el tema de algún delincuente, intento de robo en algún vehículo, ven el vehículo pasar y se colocan nerviosos, nosotros identificamos, nos quedamos un rato ahí y se dispersan. We'll be right back.
Incentivar la vida sana a través de la promoción de la salud y prevenir enfermedades fue lo que motivó la corrida ciudadana realizada en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. En esta actividad participaron estudiantes de diferentes establecimientos educativos de nuestra ciudad. Los invito a ver la siguiente nota. ...150 niños y niñas sanpedrinas de quinto a octavo básico de distintas escuelas municipales participaron con energía y entusiasmo de una fiesta deportiva por San Pedro de la Paz para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. La jornada consistió en una corrida de 3 kilómetros por las calles sanpedrinas, partiendo desde la Avenida San Pedro, donde niños y niñas disfrutaron de la actividad física junto a la música, el baile, sus profesores y profesionales de la salud del CESFAM de Candelaria, para llegar al punto de meta dispuesto en el maravilloso entorno que nos ofrece la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Evento organizado por el municipio a través de una colaboración conjunta entre el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, y la Dirección de Administración de Salud, DAS, a través del Programa de Promoción de Salud, teniendo por objetivo promover la actividad física y los estilos de vida saludable en los niños y niñas de nuestra comuna. Salud en movimiento. Ese fue el eslogan que promovieron adultos mayores junto al equipo de profesionales del Programa de Promoción de Salud del CESFAM de Loma Colorada de San Pedro de la Paz, quienes participaron con energía de una caminata saludable que incluyó actividad física, calentamiento, elongación y un masivo baile entretenido para celebrar el Día Mundial de la Salud. Mi mamá, como la ven aquí, tiene 80 años, lleva más de 5 participando, ha bajado más de 40 kilos, más o menos, y se mantiene súper activa. A los 80 años ella es totalmente autoindependiente, no necesita ayuda para nada, un poco la memoria de repente, pero muy bueno. Yo le aconsejo a toda la gente de acá de Lomas Coloradas que participen, que vengan a las actividades, no solo del gimnasio, hay varias actividades más que se hacen para el adulto mayor o para personas como yo. Bueno, todos pueden participar. La actividad fue organizada por la Dirección de Administración de Salud Municipal a través del Equipo de Promoción de Salud del CESFAM de Loma Colorada, donde participaron adultos mayores de los programas de salud cardiovascular, vida sana y más adultos mayores autovalentes, con el objetivo de promover la actividad física y estilos de vida saludable. Promover estilos de vida saludable, fomentar la alimentación saludable, la actividad física, los hábitos de alimentación, de estilos de vida saludables. Y la idea de esto es poder invitar a la comunidad, todo grupo etario, desde los colegios que participan en la COMSE, al grupo de adultos mayores. Es importante el tema de la actividad física, de la alimentación saludable, para evitar las enfermedades, sobre todo ahora el mundo de las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día ha fomentado mucho el tema de la obesidad, sobre todo en los niños, y la idea es prevenir eso en edades más pequeñas. A las actividades de esta jornada saludable se sumaron jóvenes del Centro de Capacitación Laboral CECAL Mirando al Futuro y niños del Jardín Infantil Lomitas del sector. Bueno, me parece muy positivo integrar a toda la comunidad educativa y hacernos partícipes, a pesar de ser pequeñitos, pero a ellos les hace bien. La actividad física es muy positiva para los niños, para la estimulación, así que muy agradecidos por la invitación. Nosotros constantemente hacemos actividades con el CESFAM Lomas Coloradas y eso nos permite tener un buen equipo de trabajo, buenas redes de apoyo y motivar siempre a los niños a la vida sana. Y así finaliza otra edición del programa Al Sur del Biobío. Si quieres revisar este capítulo u otro anterior, lo puedes hacer a través de nuestra página web sanpedrodelapaz.cl o a través de nuestro fanpage Municipalidad de San Pedro de la Paz. Nos encontramos en un nuevo capítulo.